Buenas tardes. Ok, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Ya listos para comenzar? Bueno, ahí les acabo de pasar en el chat el archivo con el que vamos a. Hola, buenas tardes. En el chat les acabo de pasar el archivo con el que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver si logramos avanzar con ese. El tema de este día son filtros. Todavía tenemos pendiente algunos ejercicios que sí quiero que vayamos viendo, pero vamos a ver en qué momento los terminamos de ver. En donde están siempre trabajando con funciones, con fórmulas ya con paréntesis y trabajando también con funciones básicas. Así que vamos a ver si logramos adelantar lo de los filtros hoy y después nos quedamos viendo los otros ejercicios, a ver si no es posible poder hacerlo. Si no, ya va a haber momento para que lo podamos hacer. Bueno, solo me confirman si ya tienen el archivo, si han logrado descargarlo para poderlo trabajar. Este es el archivo. Ahí está la primera hoja, que es la que vamos a trabajar. Ahí dice ejemplo de filtro. Nosotros vamos a ver acá filtros. Bueno, en general, ¿verdad? Vamos a tratar de ver lo más que se pueda sobre filtros. Desde filtro básico, y voy a ver si logramos alcanzar a ver ya un filtro avanzado, que son las dos opciones que se tienen en cuanto a filtros. Excel como tal está llena de filtros. Van a ver ustedes que tiene filtros por todos lados, tiene filtros como una opción acá normal, tiene filtros para cuando usted crea una tabla de datos, crea una tabla dinámica, o sea, y sobre la tabla dinámica hay filtros de filtros. Entonces, vamos a ver que por todos lados vamos a encontrar filtros. Por la misma naturaleza que tenemos con Excel, que podemos manejar bastante de información, entonces por eso se nos presentan los filtros por todos lados. Ok, vamos a empezar a ver acá con uno sencillo. Primero, si ustedes se fijan acá en la primera hoja que están ahí, tenemos toda esta información. No tenemos ni siquiera ni un solo formato. No hay formato de tipo de letra, de celda, formato de número, de contabilidad, nada de eso. No tenemos nada. Y aún así podemos aplicar el filtro sin ningún problema. Eso lo podemos encontrar nosotros en la parte de la pestaña de datos. Hay un grupo que se llama ordenar y filtrar. Es una de las formas como podemos hacerlo. Y también tenemos otro grupo en la parte de la pestaña inicio, en el grupo de edición, que ahí está también, ve las dos opciones de ordenado y filtrado, que están también ahí cerca. Cualquiera de esas lo podemos utilizar y lo podemos aplicar. Para el caso de este grupo que está en la pestaña de datos, aquí tenemos esta parte de acá. Está dividido prácticamente en dos, el filtro que está al lado derecho y la parte del ordenamiento de datos que está a la izquierda. Para el ordenamiento de datos tenemos el ordenado simple o sencillo, que son estos dos, y el ordenamiento avanzado, que ya es la parte de este icono. Y luego tenemos el filtro con el filtro avanzado. Bueno, empecemos a ver. Para poder aplicar filtro, no necesitamos seleccionar toda la el cuadro de datos,
sino que solamente con que se esté nada más en cualquier celda que corresponda al cuadro de datos. Clicamos la opción de filtro y ahí nos aparecen todos. Si ustedes están haciendo lo mismo, van a ver de que hay una columna más. Hay una columna más que aparece que tiene filtro, o sea, esto que está acá, las opciones de filtro. Entonces, eso es porque de alguna manera se había utilizado esta columna para poder trabajar y por eso me quedó eso así, que aparece como que hubieran datos ahí. Esto justo que están viendo acá, pues, podría en algún momento darles cuando esté trabajando con tablas dinámicas. Cuando eso suceda, lo mejor es que usted verifique, sobre todo si es algún cuadro que está trabajando que usted no lo haya hecho, sino que se lo hayan enviado, se lo hayan dado de alguien más que lo haya hecho. Y entonces usted no sabe cómo lo han armado. Por eso mejor es revisar para ver que no tengan problema. La otra que es, vamos a eliminar esta columna y vamos a aplicarlo otra vez. Hoy sí ya no lo tiene. Ya eliminamos la parte de esta columna que tenía. La otra que es para poder aplicar el filtro o la combinación de teclas es Control Shift L para poder hacerlo. Entonces usted lo puede activar o desactivar como usted quiera. Una vez tenemos esto, entonces van a ver que en cada uno de los encabezados que aparecen acá, nos podemos ver esto que son los encabezados, son los que tienen la flechita que nos permite poder a nosotros tener los filtros, de un ordenamiento también dentro de las mismas opciones, un ordenado ascendente y descendente, hay un ordenamiento por color también, y luego tenemos las opciones de filtro que están acá. La parte inferior es donde nos aparece seleccionar qué filtro queremos hacer la selección. En el caso mío que yo tengo acá, como es de apellido, me aparecen todos estos y como no se repiten, son todos los que me van a aparecer. Si me fuera, por ejemplo, a departamento, le doy clic acá para el filtro, vamos a ver que son menos. Ahí solo aparecen administración, contabilidad, diseño ID, ingeniería y mercadeo. Son los que aparecen porque ahí es todo lo que se tiene ahí, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar cualquier tipo de filtro, va eso lo es que nos posicionamos donde queremos hacerlo y le decimos, queremos solamente seleccionar uno, nos sale más fácil que le demos clic aquí para deseleccionar todo y que solo le demos clic a lo que queremos hacer el filtro y ahí se aplica. Ese es un filtro simple que se da. Si ustedes se fijan aquí en la parte superior donde están los encabezados, aparece el icono acá. El de la flechita en todos los otros que no tiene, ¿ve? Que solamente me aparecen esas opciones, no se ve el mismo icono que tengo acá. Este me indica que esto ya tiene un filtro establecido. Entonces, como ya tiene filtro, aquí nos podemos dar cuenta. Podemos ir a hacer otro filtro acá en departamento. Vamos a ver, voy a seleccionar unos tres. Le doy clic acá y hago esto. Y ahí tenemos los filtros que se tienen. Ya vemos nosotros que son dos campos lo que se está filtrando, uno que es departamento y otro que es sección. ¿Cómo eliminamos el filtro? Podemos venirnos acá y darle borrar el filtro de departamento o nos vamos directamente acá a esta opción que es el que está de filtro, le damos clic y ahí está. También si ustedes se dieron cuenta, ahí estaba la opción de borrar para eliminar el filtro. Esas son de las cosas que se pueden hacer. Y este, como les decía, no tiene ningún tipo de formato. Aquí no tenemos ningún problema en aplicarlo, en estar haciendo, en convertirlo en tabla, en darle formato. No hay problema, así nomás lo podemos hacer. Vamos con el siguiente. Ya el siguiente sí, este ya tiene algunos formatos establecidos. Aquí tenemos todo esto que eso es poco, es poca la información. Mire que este cuadro es chiquito, no es mucho lo que tiene. Vamos a ver, si nosotros hiciéramos lo que se nos solicita acá. En esta parte, primero convirtamos esto a filtro, que también sin ningún problema nosotros podríamos esto convertirlo, si quieren, de una sola vez a tabla, que cuando se convierte a tabla, de hecho eso lo vamos a ver, quiero ver, la otra semana creo que vamos a ver eso. Sí, el lunes de la otra semana estaríamos viendo tablas. No tablas dinámicas, sino que tablas de datos nada más. Entonces podemos convertirlo en tablas. Vamos a ver, cuando toque ver eso, les voy a decir cuáles son las diferencias que se tienen cuando hay un cuadro de datos, como lo teníamos anteriormente, y cuando es una tabla de datos, que son cosas diferentes. Entonces, acá podemos aplicar los filtros. Y acá está por producto, dice producto por ese producto SEGA. Entonces, venimos, solo seleccionamos
y el otro que es de Colombia. Bien, como la información es bien poca lo que hay, entonces no hay mucho donde perderlo. Y ahí nos aparece eso. Vámonos a la pestaña datos y aquí lo que les decía es donde está la opción de borrar. Le damos borrar y ahí ya me aparece sin nada. Ya queda libre eso. Ah, si lo hiciéramos por país, bueno, aquí tenemos también, estas son los tipos de filtros sencillos que no tenemos mayor cosa para hacer. Cualquiera de esos podemos, ¿no?, tomar y ahí nos van haciendo. Hay una cosa que también hay que tomar en consideración cuando se aplican los filtros. Y si ustedes se fijan en la parte de las filas, todos cambian de color, o sea, tienen un color diferente, ¿ve? Acá, por ejemplo, tenemos, llegamos a la fila 12, que son los encabezados, pero después aparecen las otras filas que ya tienen un color distinto. Eso me indica que en esas filas hay filas que están ocultas, que se han escondido, y eso es en el momento que se aplica un filtro. Por eso se debe de tener en cuenta si usted tiene algo acá a la derecha de donde está ese cuadro de datos, al aplicar un filtro, eso va a cambiar, o sea, me va a afectar eso. Por decir algo, vamos a ver, voy a quitar el filtro acá. Y tal vez eso sí lo podemos de una sola vez hacer y vamos a aprovechar de una sola vez a ver funciones, las funciones básicas. Vamos a ver, voy a poner unas cuantas funciones acá y que nos sirva de una sola vez acá de práctica para los filtros. Así matamos dos pájaros de un solo tiro. Vamos a ver, primero voy a poner aquí unas funciones. Voy a poner la primera función, contar. Voy a poner contar, voy a poner max, voy a poner min, voy a contar punto blanco y contar. Bueno, vamos a empezar con esas funciones. Ok, entonces, veamos, lo que quiero que vean es esto. Si yo tengo esos datos acá y yo aplico algo, o sea, en este caso, un filtro de lo que tenemos, eso me va a cambiar. Ahorita no voy a tocar nada de filtro, sino que vamos a empezar a hacer eso. Primero, la función contar. La función contar que me hace, lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas con datos numéricos. Eso es lo que hace. Entonces, si nosotros le ponemos igual, contar y selección. Ahí tenemos como argumento valor 1, valor 2, donde valor 1 es el único argumento que es obligatorio y de ahí todos los demás son opcionales. Digamos que nosotros aquí queremos contar todos los valores que tenemos en esta matriz, en toda esta. Solo estoy utilizando un argumento, le doy enter y ahí me va a decir que tengo un valor de 192. Igual nos tiene que dar a todos porque es el mismo cuadro que tenemos. ¿Eso qué nos está indicando? Que tenemos nosotros 192 celdas que cuentan con datos numéricos. Y como la función contar lo único que hace es que me devuelve la cantidad de celda con datos numéricos, entonces eso es lo que me dice. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una matriz de 64 por 3. Y eso es lo que hace que me devuelva esta cantidad de 192, que son todas esas celdas que están acá. ¿Sí se entiende eso? Ok. Vamos entonces, vamos a poner ahora que queremos saber el valor máximo. Vamos a utilizar siempre esta matriz. Ocupemos siempre esa matriz para no estar haciendo otras ahí. Entonces vamos a poner igual max, que lo que hace es que me devuelve el valor máximo dentro de un conjunto de celdas. También tenemos número 1 como primer argumento y que es obligatorio. Y a partir de ahí tenemos argumentos que son opcionales. Puedo yo ir en este caso haciendo esto, ¿ve? Seleccionando todos esos. Pero como yo voy a necesitar tener el valor máximo de todo eso, entonces voy a utilizar un solo argumento haciendo la selección de toda la matriz que está ahí. Y eso me va a devolver, quiero ver. Ah, pues sí, igual nos debe devolver este valor, 4.458, que sería el valor máximo que se encuentra en toda esta matriz. ¿Verdad que la misma cantidad le da? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Vamos en otro. Vamos a poner igual min. Igual min, ¿qué hace? Es lo contrario. Lo que va a hacer es que nos va a devolver la cantidad mínima.
Entonces vamos a hacer también la selección de toda la matriz ahí de valores y esto nos va a devolver un valor de 2022. Ese es el valor que tendría que devolverles. Ya vamos con contar, max, min. Vale. Necesito saber si hay alguien que se me quedó y en alguna de estas que no le haya funcionado o que no sepa o no entienda para qué es que funciona. Y le repito nuevamente. Ena de contar, min, ena de contar, sería que me podía explicar, ahí me quedé. Con gusto, José. En la de contar, le decía, lo que hace la función contar, y ahí sí no se vayan a equivocar, porque si ustedes, bueno, empiezan a poner contar, miren, está contar, contar punto blanco, contar punto sí punto conjunto y contar. Y después tenemos los otros, B de contar y encontrar. Contar, ¿qué hace contar? Lo que hace es que nos devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Solo los que contienen datos numéricos. Entonces, al nosotros poner que esto va a ser igual, contar, y hacemos la selección de toda esta matriz, que son las ventas que se tienen de todos esos meses, de todos los productos, entonces nos devuelve un valor de 192. Ese 192, ¿qué me indica? ¿Qué me muestra? Me dice que son todas las celdas que hay desde acá hasta acá. En toda esa matriz hay 192 celdas que contienen datos numéricos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me posiciono en esta celda, por decir algo, y yo la elimino acá? Entonces me va a descontar uno, me va a bajar, porque hoy ya no serían 192, sino que 191, porque es una celda menos la que tenemos, porque está vacía, porque no hay nada. Me voy a la otra que está acá, la elimino. Y entonces ahí me va bajando también. ¿Por qué? Porque son datos numéricos que no están ahí. Siguiente, yo por ejemplo me voy acá y de repente sin querer ingreso datos alfanuméricos, igual me va a descontar porque esa celda ya no contiene, sí contiene datos, pero no numéricos. Entonces por eso me va a restar uno más, que sería 189. ¿Sí se comprende? Sí, Link, muchas gracias. Con gusto. Vamos ahora a contar punto blanco. Consulta. Dígame. Tal vez no es de este módulo, pero me nace la siguiente pregunta. ¿Usted puede restringir que solo acepte caracteres numéricos para que accidentalmente nadie borre algo Sí. donde tenga que haber tema plata? Sí. Que no ingrese datos que no sean datos numéricos. O lo Que quede contrario. condicional. Sí, sí se puede. Okay. De hecho, ya le voy a decir. Le voy a decir si lo vamos, cuándo es que lo vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver la otra semana. Sí, la otra semana, el lunes lo estaríamos viendo. Pero sí, Gracias. con gusto. Vamos a contar punto blanco. ¿Qué es lo que hace la función contar punto blanco? Lo que hace esta función es que me devuelve la cantidad de celdas vacías. Y quizás para esto me voy a ir un poquito acá y voy a hacer algo para que se logre comprender mejor y aplicar de una sola vez eso también aquí. Voy a tomar unas cuantas celdas. Aquí voy a armar una matriz chiquita. Esta. Solo para que veamos. Le vamos a poner que igual, aleatorio punto entre. Le vamos a dar que sea entre 100 y 150. Okay. Y voy a copiar. Voy a utilizar esta matriz que está acá. Ok, entonces voy a venir. Voy a utilizar esto. Bueno, estos también los podría utilizar ahí. Vamos a ocupar esa matriz. Vale, entonces acá le pongo igual, contar. Ahí tenemos. Fíjense la matriz de cuánto es. Entonces me devuelve 32. El máximo igual max. Voy a seleccionar todo esto y me va a devolver la cantidad máxima de eso. Igual min y me va a devolver el valor mínimo de toda esa. Contar punto blanco, igual contar punto blanco y cuánto es lo que me va. Vean que en el caso de esta función solamente tengo un argumento que es rango. No tengo más argumentos. O sea, aquí sí o sí
o hago una selección de una celda o de la matriz completa. Y en este caso vamos a hacer la matriz completa. Cerramos y ahí tenemos cero. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar que esté vacío, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer acá, voy a eliminar. ¿Cuáles son las dos teclas que me sirven para eliminar el contenido de una celda? ¿Qué teclas son? Delete. ¿Y? Se me olvidó el nombre, pero la que está arriba del enter. Ajá. Ok, el backspace. Esa. Delete o backspace o delete. Suprimir es lo mismo que delete o el backspace, cualquiera de esas dos. Ahora, si yo le doy acá delete, ahí está, ¿ve? Ya me contó uno, contar punto blanco porque está vacío. Me voy a otra celda, le doy backspace, ya me contó dos y me va disminuyendo el contar. Me voy a otra celda y voy a agregar campos alfanuméricos de estas que tengo acá, de contar y contar punto blanco, ¿cuál me va a cambiar? Contar, ¿verdad? Porque ya dejaría de ser un campo numérico, se vuelve un campo alfanumérico. Me voy a otra acá y le voy a dar también otro campo alfanumérico, igual va haciendo eso. ¿Qué pasa si yo me posiciono en una de estas celdas, otra también, y utilizamos la espaciadora? Me da 27. Y si vemos, o sea, visualmente parecieran como que hay tres celdas que están vacías, pero en realidad esta celda no está vacía porque dejamos un espacio. Cuando se utiliza la espaciadora, justo ese espacio es como que usted tuviera un dato ahí. Entonces, esa celda no está completamente vacía. Por eso el contar punto blanco me sigue diciendo que son dos. Si yo presiono acá delete, entonces ahí sí ya me lo cuenta, ¿verdad? Ahora vamos con la otra, la de contara. Igual contara. ¿Qué es lo que hace la función contara? Lo que hace la función contar, aquí sí tengo, ve más de un argumento, valor 1, valor 2, vamos a hacer la selección de todas las celdas, cerramos y esto lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Eso es lo que hace. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto datos numéricos como alfanuméricos me los va a tomar en cuenta. Nuevamente, si yo voy a esta celda y le doy un espacio, vamos a ver, contar cambiaría el valor. La función contar me cambiaría el valor. Sí, ¿verdad? Porque sería un dato menos que va a tener ahí. Bueno, en este caso no me va a cambiar porque estoy en una celda vacía, entonces me va a mantener 27. Contar punto blanco, sí, me va a cambiar. Ese sí, definitivamente, porque estaba que no tengo nada y si yo pongo un espacio ahí me va a dar eso. Y contar a qué va a hacer, me va a asumir un espacio, me va a contar uno más, un valor más que serían 30. Porque hay un dato acá existente. Entonces, ya sea con backspace o suprimir, ahí eliminamos eso. Okay. Ahora voy a utilizar otra función más, que es la de moda.1. Moda.1, ¿qué es lo que hace la función moda.1? Este es similar a la de moda. Ustedes van a encontrar, dependiendo de su versión, que yo creo que la mayoría no tiene problemas con eso, van a encontrar o moda.1. ¿Qué hace la función moda.1? Lo que hace es que me devuelve la cantidad que más, o no, mejor dicho, el valor que más se repite en una serie de datos. Entonces le pongo acá igual moda, vean que ahí está moda y moda.1. Moda.1, igual, solo voy a hacer la selección de toda la matriz esta y ahí me va a dar el valor de 145. En mi caso, ese es el que más se repite. Ahora, si nos fuéramos y lo aplicáramos aquí al cuadro este y le ponemos a moda.1, vamos a ver si nos da el mismo valor, tendría que darnos el mismo valor. Igual, moda.1, vamos a hacer la selección de toda esta matriz. Y nos debería de devolver el valor de 3.734. ¿Verdad que ese es el que les devuelve? 3.734. Sí, Porque sí. es el valor que más se repite. Ahora, vuelvo nuevamente por acá, porque quiero que vean algo. Como esto yo lo tengo aleatorio, voy a cambiar acá con el F9. Ah, no, no, lo cambié, ¿verdad? No lo tengo aleatorio, ya lo cambié. Vamos a ver, 145, ¿dónde está 145? Le voy a poner este que sean 200. Vamos a ver,
Hoy es el 117, le voy a poner este 115, 119, voy a poner 210, 121, le voy a poner 130, 145, 230, eso. ¿Sí? ¿Cuándo me da este error de no disponible? Y es, no es porque está mala la fórmula. De hecho, ustedes ven que estaba funcionando, no teníamos ningún problema. Pero ¿cuándo es que me genera este tipo de error? Eso me lo genera cuando no cumple el mínimo requisito mínimo necesario para que me devuelva un valor. Es decir, en este caso, el moda.1 no se está repitiendo al menos dos veces. Aquí, de toda esta matriz que yo tengo acá, no hay ningún valor que se repita. Entonces, como al no haber dos valores iguales, me va a generar este tipo de error. Y así como este, van a haber otras ocasiones también que utilizando alguna otra función, cuando no cumple el criterio mínimo que necesita, me va a dar este error. ¿Ok? Eso es con moda.1. Ok. ¿Estamos bien con todas estas funciones que estamos viendo hasta acá? Sigamos. Entonces aquí ya aplicamos varios, ¿cómo se llama? Filtros. Ahora a lo que quería llegar. Si ustedes se fijan, yo aquí ya tuve eso y ahí me imagino que ustedes también ya crearon su propia tablita ahí también con eso. Entonces queremos acá filtrar, por ejemplo, a las ventas mayores a 2000 de Colombia. Vamos a ver, pero como aquí hay diferentes ventas, vamos a tomar en enero. Vamos a poner que enero sea donde vamos a aplicar el filtro. Entonces vamos a ponerle acá filtro, filtro de número, que sea mayor que, le vamos a poner en este, pongámosle 2500. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, ahí están todos los filtros que son mayores a 2500. Podemos cambiar esto, cambiémoslo, viémoslo y pongámosle que ahora sea mayor que 3500. ¿Ve? Ahí me hace el filtro. Pero si ustedes se dan cuenta, y eso es lo que quería que vieran, esto que tenemos acá, esto que se está generando, me está escondiendo los datos que yo ya tenía anteriormente en esto. O sea, eso debo de tener yo cuidado a la hora de aplicar un filtro como esto en un cuadro, así como lo tenemos. Porque como se ocultan acá lo que son las filas, entonces me va a ocultar, lógicamente, yo lo que tenga aquí a la par. Y entonces aquí se me va eso. ¿Podemos evitar eso? Sí, podemos evitarlo, pero eso es con ya otro tipo de filtro para poder aplicarlo, que ya lo vamos a ver. ¿Okay? Voy a borrar y ya vuelve nuevamente a aparecer todo. ¿Okay? No es que se eliminen, sino que lo único que hace es ocultarse a lo que ya está ahí, ¿vale? Por el momento de poner el filtro. Si se fijan igual acá todas las filas, ya hoy vuelven nuevamente con su color porque como ya hemos eliminado el filtro, entonces ya no tiene eso. Ok, vámonos a la siguiente. Vámonos con esta que dice comienzo de nombre. El filtro que se pide acá es un filtro de empleados que comiencen con la letra A o la letra E. Ok, entonces primero apliquemos filtro, ¿verdad? Ahí está filtro, ya lo tenemos. Empleados, acá vamos a irnos con el nombre. Vamos a poner acá el nombre y aquí le decimos filtro de texto. Aquí dice comenzar por. Ahí tenemos la opción que es comienza por. Le vamos a decir que la A, pero aquí tenemos la otra opción que me dice I o la O. Me dice O, entonces le vamos a poner O. Vamos a cambiar esto. Y le vamos a decir que comienza por. La otra es la E. Esos son los filtros que se tienen. Le damos a aceptar y ahí está. Me filtra todos los nombres que comienzan con ese tipo, con esas letras, con la A o con la E. Y es donde me está poniendo todo eso. En el caso de esto, vamos a ver cuántos registros tenemos acá. Tenemos 118. No, bueno, son menos porque aquí hay otros que están ahí. Veamos, son 114, 114 registros. Entonces, con eso ya le aplicamos nosotros que solamente se filtren. Nuevamente acá, nombre, filtro de texto,
que comienza por, la primera sería con la letra A, luego O, también cambiamos acá, comience por aquí la E. Y ahí tenemos ya el filtro de los cientos y la feria que nos aparecen de registro, ya solo nos quedan estos que son los únicos que se filtran bajo esas condiciones, bajo esos criterios. Vamos dándole, ¿verdad? Le vamos hallando esto. Me dice alguien si se queda. Vaya, vámonos con el otro. Quiero ver si ustedes logran aplicar ese filtro de salario máximo, o sea, los 10 salarios máximos. Apliquémosle ahí solamente el filtro a los 10 salarios máximos y vamos a ver cuánto es lo que nos va a devolver. Me dicen a ver cuál es el total que les da de esos 10 salarios máximos. Por cierto, consulta, ¿ya todos completaron la evaluación, el examen de medio curso? Ok, gracias, Walter. Gracias, Ricky. Sí, va. Excelente, muy bien. José Armando, falta, bueno. Sí, solo me hace falta una, pero hoy lo voy a terminar. Va, ok. Antes de que lo vayan a llamar. 8.729, dice Frank, que da. Ese sería el total, ¿verdad? Vamos a ver si así hay alguien más que le dé ese valor, que le dé ese valor. De 8.729. La suma de los 10 salarios máximos. Nadie más le ha dado. A mí también me da 8.729. También, José Armando. Ok. Veamos, pues. Aquí, como vamos a aplicar. Uy. Vamos a aplicar el filtro de salario. Vamos a ver salario. Aquí vamos a ir al filtro. Vean que me cambia aquí el concepto. Me dice hoy filtro por número. Y aquí le podemos poner acá los 10 mejores. Aquí le ponemos los superiores, como son 10 los que queremos, le damos a aceptar. Ahí está el total de esto, 8.640. Eso fue lo que me habían puesto que les daba. Tenemos entonces diferentes valores. 8.729, dice. Entonces a mí se me cambió algún valor aquí.
Están los 10 superiores. Ah, pero a Oscar le da igual que a mí. 8640. Sí, bueno, a mí también 8640, mira. ¿De dónde, entonces, de dónde están saliendo los 8729? Frank y Pedro, no sé de dónde, cómo lo están sacando. Pensé que a mí me había cambiado un valor aquí. Helen también, ¿ve? Oscar también. Samuel también. Francisco y Pedro no están en el mismo lugar los dos. Yo creo que están en el mismo lugar y se dieron copia. Ya sé, entonces para el examen. No, pues por ahí anda. Algo tienen, algo se pasaron mal la copia. No, de estas alturas y ¿Vos de. en la tabla o en la Ajá. hoja filtro salarios Ah, max? permítame, voy a poner. Ajá. Vea cómo lo tiene usted. Vamos a ver. Si le ponemos acá los filtros, usted se fue acá a salario, ¿verdad, Frank? Se va a salario, filtro número, 10 mejores. Se fue a ese. Es correcto, así. Va. Mire, entonces ahí están los 8640. Ya encontré el error. Es Ah, mi error. ok. Se le había quedado alguno, quizás. Estaba en otra hoja. Ok. Va. Ok, pasémonos entonces al otro. En este hay dos condiciones, ¿ve? Uno es que sean del departamento de ingeniería y otro que sea el empleo que sea ingeniero en software. Y hay que obtener la suma de los sueldos aplicando las condiciones anteriores. Nuevamente, veamos cuánto sale. Pero hoy son dos condiciones las que hay que aplicar. Y en base a eso, sacar el total. ¿Alguien? ¿Cuánto le dio a ustedes, Helen?
Se fue Helen. Empieza. Mil, no, perdón, 5.419, dice Samuel. Ok, Samuel. Vale, vamos a ver. ¿Quién más apoya ahí a Samuel? Ah, y también Frank. 5.419. Ok, y hay dos que están dando lo mismo. Ah, Enrique, yo, diferente, 3.289. No sé si la regué. Ah, el empleo. No, sí, me equivoqué en el empleo. Puse mecánica, era de software. Ah, pues entonces sí estamos bien todavía con Samuel y Frank. Vale, vamos a ver. Ingeniería primero, vamos a poner acá. Solamente es ingeniería. Y aquí el empleo que tiene que ser ingeniero de software. Ok. Y el total son de 5.419. Exacto. Ahí estamos bien. Están los 5.419 que les está dando a ellos. Ok, vamos bien ahí entonces. Ahora vamos a ver, vámonos a la siguiente y quiero ahora que saquen el promedio de todos los valores que están entre 500 y 750. O sea, hay que filtrar esos salarios, los que están entre 500 y 750 y quiero saber cuánto es el promedio de eso. José Armando dice que son 627.46, Enrique 639. Vamos a ver, ¿quién da más? 603.50, Fran. Pues sí, todos andan diferentes. Samuel, ¿cuánto le da a usted? Helen 620. Ah, ya hay doble. De José Armando y Helen ya están iguales. Ya hay dos valores iguales ahí. Todavía no. Pedro 627.46. Ok, ese creo que ve porque ya son tres los que les está dando ese valor. Oscar, ¿cuánto le da usted? En el promedio de salarios, a mí me está dando 624.18. 624, o sea, son dos y la feria lo que les hace falta.
Casi tres. Lo que sucede es que yo entendí que el ejercicio era calcular la cantidad de salarios que andaban en ese promedio. La cantidad de salarios, Sí. no el promedio. O sea, primero hay que hacer el filtro entre 500 y 750, y sobre ese filtro que iban a hacer, ahí aplicar el promedio. Entonces, por ejemplo, acá, si aplicamos el filtro, le ponemos, me imagino que se fueron ustedes acá, filtro de número que sea entre mayor o igual, me imagino que eso le dejaron, los que ya lo hicieron, ¿verdad? Helen, sí. Mayor o igual a que el primero sería 500 y el otro menor o igual a 750. Eso quiere decir que ambos valores inclusive, ¿verdad? Pues estamos diciendo mayor o igual o y menor o igual, no o, sino que y. Y ahí se filtran esos. Y todo eso, ahí nos da un promedio de 627,46. Exacto, ahí está. Bárbara Helen está con todo. ¿Quién más? Ah, José Armando. Ya me van a reclamar que no les he dicho también a ellos. Pedro también. Pedro no le dio la copia hoy a Samuel. Samuel, ¿cómo está al aire libre ahí con el volcán a sus espaldas? Ahí está, Samuel también ya le dio, ok. Excelente, va, ahí estamos bien. Vaya, me voy a pasar al otro, este lo hacen ustedes si quieren después, el del filtro salario de diciembre, porque quiero explicarles este del avanzado, cómo se aplica el avanzado, por lo mismo que les decía anteriormente, si ustedes quieren tener alguna información que esté aquí a la par y que no los afecte. Vaya, como primer paso, veamos, primero veamos si se aplican los filtros normales, sí, ahí están, se aplican y justo para las columnas que necesitamos que se aplique. Lo está haciendo sin ningún problema. Creo que la quiero ver cuántos registros son, ahí ando también más o menos, son, tiene una cantidad más o menos, ok, entonces. Para esto nos vamos a ir primero, siempre estar en cualquier celda dentro de ese cuadro. Después nos vamos a ir al filtro avanzado. Esto que está aquí, ¿ve? Le vamos a dar avanzado y tiene que seleccionar todo. Todo ese cuadro tiene que estar seleccionado ya. Y me aparece este cuadro de diálogo donde me dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar a otro lugar. Voy a empezar por esta forma. Le voy a decir, o si quieren, vamos haciéndolo de una sola vez para que no se me vaya a quedar. Copiar a otro lugar. Si le damos copiar a otro lugar, rango de la lista ya está, que es la selección que tiene. Rango de criterios es el que hay que establecer porque es un filtro avanzado. Y copiar a, le vamos a dar a donde queremos copiarlo. Pero si ustedes se fijan que como aquí me está pidiendo un rango de criterios, debemos de establecerlo primero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le damos cancelar ahorita. Vamos a poner acá en una celda cualquiera que se vayan acá, pónganle por ejemplo categoría. Escriban categoría. Categoría. Y vamos a poner acá informática. Informática, vale. Voy a poner este en negrita para que se entienda de qué es. Ahí está la categoría y ahí está informática, ¿ok? Regresamos nuevamente al cuadro principal. Nos vamos a avanzada, filtro avanzado, ahí ya hizo la selección de todo. Vamos a darle copiar a otro lugar. Rango de criterios se pasan acá y van a seleccionar estos dos. Donde dice, donde pusimos categoría e informática, seleccionan esos dos. Donde dice copiar a, se posicionan acá y después le dan clic aquí más abajo. ¿Ve? ¿Sí? Y le vamos a dar a aceptar. Y eso le va a llevar el filtro de lo que ustedes han solicitado, que en este caso es ese, el de categoría de informática. Ve todo este cuadro que está acá. Este no me está afectando este cuadro, que es el principal. Solo que me toma esto, el filtro de lo que quiero, me lo pone en otro lugar. Y ahí me dejó eso sin ningún problema. Ya me lo aplica. ¿Sí les dio eso?
De todo, la categoría de informática, porque eso fue la categoría que pusimos. Voy a eliminar esto. Voy a eliminarlo y vamos a hacer otro, por si se quedaron. Voy ahora a poner, o vamos a poner mejor, pongamos categoría, ya pusimos categoría, hoy agreguemos mes. Y le vamos a poner acá que a diciembre. Diciembre. Ok. Ahí están. Están estas dos. Y entonces, nuevamente, nos posicionamos dentro de del cuadro de datos. Nos vamos a filtro avanzado. Ya me tiene que estar seleccionando eso. Le doy copiar a otro lugar. Vean que me va a tomar lo que ya anteriormente habíamos declarado, lo que habíamos seleccionado. Entonces, acá, rango de criterios, ya lo, ya, ya, perdón, rango de la lista ya está definida. Rango de criterios, vamos a eliminarlo y ahora vamos a marcarlos todos, las cuatro celdas que están ahí, porque eso lleva los criterios. Para aplicar los criterios, debemos de tener seleccionados. O mejor dicho, debemos de incluir dentro de eso el encabezado. El encabezado es una parte esencial porque es mi valor que también tiene que ver para lo que me va a orientar para el valor buscado. Y luego copiar a, bueno, vamos a eliminarlo, lo voy a poner aquí de este lado, le voy a dar a aceptar y vean, vamos a ver, no me hace nada acá porque no tengo ni informática ni diciembre. Vamos a ver si es cierto. Vámonos al cuadro principal. Vamos a poner, en este caso, informática y vamos a ver el mes de diciembre. Ahí está todo informática y ahora vamos a poner el mes de diciembre. No está diciembre aquí. Ahí está, como no está diciembre. No hay. Entonces, ahí me queda cero porque no existe eso. Le vamos a dar borrar acá. Y lo que podemos hacer es aplicar otra. Vamos a cambiar entonces el mes de diciembre y vamos a ponerlo en noviembre. Noviembre. Nuevamente nos posicionamos acá, filtro avanzado, copiar a otro lugar, rango de criterio, ya está establecido ahí, copiará, le damos ahí a aceptar, hoy sirve, porque noviembre sí aplico. Entonces, las categorías de informática que antes nos daba mucho más registros ahí que nos brindaba la información, hoy es menos. ¿Por qué? Porque hay dos criterios que se están estableciendo en ese filtro. Uno que es la categoría que es informática y el otro filtro, mejor dicho, el otro criterio que es el mes que es de noviembre. Entonces, aquí lo tengo. Pero, si ustedes ven nuevamente, de repente, ustedes ya sacaron esto acá, ya lo tienen por separado. Pero si ustedes quieren venir y aplican o quieren aplicar otro filtro acá, pero en el cuadro como tal, si nos venimos avanzado, le decimos rango de criterio, podemos cambiar el criterio acá o lo podemos dejar lo mismo. O le decimos, para cambiar, le voy a decir ahora que solo sea noviembre, ese va a ser mi criterio. No lo voy a copiar a otro lugar, sino que lo quiero que lo filtre aquí mismo, le doy a aceptar, entonces me va a suceder eso. Porque son datos que tengo a la derecha y como eso en el filtro me esconde todas esas filas, entonces ahí es donde yo tengo ese problema, si yo lo hago de esa manera. Le damos borrar y ahí vuelve todo a aparecer nuevamente. Ok. Me dicen si se me quedaron en alguno de esos. A todos les apareció, les funcionó. Sí, todo funcionó. Vaya, ok. Nadie se quedó. Vaya, voy a eliminar esto. Eliminen esto que está acá. Y vamos a irnos de la otra manera. Porque
Usted dice, ok, sí, yo quiero hacer filtro avanzado, pero yo quiero trabajar en este mismo filtro. De hecho, cuando ustedes estén allá en el avanzado, podrían ocupar ¿cómo se llama? Un grabador de macro para hacer una macro que les permita hacer filtros según lo que usted defina, según los criterios que usted defina. Vamos a ver, no vamos a poner nada aquí a la par, sino que lo que vamos a hacer es que siempre en este cuadro me filtre todo, pero sin sacrificar lo que yo tenga acá. Pero para eso sí necesito que esto esté libre. Vamos entonces aquí a agregar filas. Vamos a agregar unas tres filas sobre el cuadro que ya tenemos acá. Agregamos unas tres filas. Una vez agregada eso, entonces vamos a copiar los encabezados. Acuérdense que los encabezados es una parte fundamental de esto. Si no tenemos los encabezados, entonces vamos a tener problemas a la hora de hacer un filtro. Ok, ya tenemos los encabezados ahí. Si quieren, le pueden dar ahí otro color para diferenciar un poco. Y esta parte de acá es lo que me va a servir a mí para poner lo que serían los criterios o las condiciones. Entonces, vamos a ver, departamento. Vamos a poner el departamento La Libertad. La Libertad. Zona, vamos a poner aquí, sí, la zona central, le vamos a poner. Central. Ok, ahí tenemos. Entonces, filtremos bajo el mismo cuadro que ya tenemos. Posicionémonos en cualquier celda, nos vamos a filtro avanzado, ya me tiene que cargar automáticamente todo. Ya no le voy a cambiar nada acá porque no lo quiero copiar a otro lugar, sino que quiero que en este mismo cuadro que yo tengo ahí se me filtre todo. Y solo le voy a declarar acá mi rango de criterios. Voy a empezar por este nada más, el de departamento. Vamos a ver que me filtre esto, le doy a aceptar y ahí me... De hecho, ve, me va a filtrar sin haberle dicho las zonas, son las mismas que tiene. Entonces, aunque le ponga el otro filtro, me lo va a dar siempre. Después me va a poner este siempre porque todos los de la libertad están aquí en la zona centro. Aquí podemos borrar para nuevamente volver acá. Cambiemos esto, cambiemos el de, vamos a ver. El departamento, eliminémoslo y dejemos la zona central y pongamos el mes de abril. Vamos a ver cuánto nos sale. Abril. Nuevamente me posiciono en el cuadro de datos original, filtro avanzado, rango de criterio, lo voy a cambiar. Hoy lo voy a seleccionar desde acá. Puedo seleccionarlo todo si quieren. Lo selecciono todo ahí, le voy a dar a aceptar y ahí está. Ya me hace el filtro de la zona que es central, pero solamente para los meses de abril. Claro, no debemos de tener nada acá porque si no vamos a tener problemas por eso. Lo más que podríamos tal vez tener trabajando, me refiero a este trabajando de esta manera. Este es un cuadro de datos. Es un cuadro nada más, porque una cosa es el cuadro y otra cosa es la tabla de datos. La tabla hasta la otra semana la vamos a ver. Y ahí van a conocer las diferencias entre un cuadro. Por eso es que, si ustedes se fijan, yo les digo, esto es un cuadro de datos, porque no es una tabla. Tabla es otra cosa. Entonces, digamos, ustedes quieren tener algo acá, como por ejemplo, le voy a poner acá. Esto sí podrían ser. Mire que tuvieran ustedes una imagen voy a poner una forma aquí. Ah, si ustedes tienen ahí, ¿cómo se llama? No sé si ustedes tienen ahí modelos 3D. Pueden sacar alguno. Vamos a ver si con este no funciona. No, no, no está funcionando. Vamos a ver qué pongo. Modelos 3D. No, nada, no me está dando. Voy a poner nada más una forma mejor, más rápido. Vamos a ver qué forma pongo. Voy a poner esta forma. Ok, voy a colocar esta forma. Esto es solo por poner algo. Ok, dejo esa forma ahí.
Y lógicamente, ¿verdad? Nuevamente, si yo aplico el filtro avanzado, pues sí, ya tengo eso, no le voy a cambiar nada, lo voy a aceptar, me va a pasar esto. Esa es como una forma que también le puede ser con una imagen. Entonces, si fuera algo como una imagen, sí podemos hacer algo, porque nos posicionamos aquí sobre este, nos vamos con el menú contextual, formato de forma, nos va a abrir estas opciones. Nos vamos aquí a las propiedades, que es el que está. El primero que aparece es el de pinturas, relleno y líneas, el de color. Después están la sombra, reflejo, iluminado, y después está donde aplica para tamaño, propiedades y cuadro de texto. Nos vamos a propiedades y le vamos a dar la opción no mover ni cambiar tamaño con la celda. Una vez aplicamos eso, entonces vamos a cerrar acá. Me voy al filtro avanzado. Nuevamente aplico y en este caso me lo mantiene, ¿verdad? Eso sí lo pueden hacer con una imagen o con una forma, así como les estoy mostrando ahorita. Pero tienen que irse a las propiedades y decirles que no le afecte con el cambio que hacen del filtro. Y si ustedes se fijan acá, miren hasta dónde me filtra, ¿ves? Pero esto me lo mantiene, no me lo cambia. Y estamos aplicando aquí un filtro ya avanzado. Bueno, jóvenes. No se me quedó nadie. A veces yo no sé si en realidad es porque de verdad no se me quedaron o porque no quieren que atrasar a los demás. Pero si ustedes se me van quedando y no me dicen nada, el problema va a ser después para los otros módulos que vayan siguiendo. Entonces, por eso es que necesito que quede claro esto. No importa ahí si repetimos dos, tres, cuatro veces, pero que vaya quedando claro para que así ustedes no tengan problemas. Ok, llegamos entonces hasta acá, pues, y nos veremos mañana a la misma hora, si Dios quiere. Pasen feliz tarde, jóvenes, cuídense, nos veremos mañana. Muy amable, Igualmente, feliz gracias. tarde. Feliz tarde. Gracias y bueno.